Estamos bien, gracias a Dios. Estamos aquí listos para poder seguir eh, impartiendo el tema sobre la resiliencia, que fue un tema muy fructífero. Sí. Estamos ya preparados para seguir hablando sobre ese hermoso tema. Claro que sí, esta es la segunda parte, la continuación. El jueves pasado estuvimos hablando sobre eso, como lo menciona Samuel. Y de hecho, dijimos públicamente que vamos a volver a. Tener claro, había que para, darle continuidad. Claro, pues sí, para darle continuidad al tema de, del día de hoy. Y por supuesto. Eh, saludando a toda la gente que está mirándonos a través de nuestras diferentes plataformas como YouTube y también el canal 81 Global TV Artis y Claro y también a través de diferentes aplicaciones como eh, Tune Radio que también las personas pueden sintonizarnos a través eh, de esa aplicación y Samuel eh, me siento heavy porque siempre me gusta estar aquí en cabina compartiendo contigo con la gente que está con nosotros mirándonos sí, siempre sí. Eh, tengo una buena noticia, Samuel. La noticia de hoy es excelente y entonces este me gustaría eh, ir a la noticia, exactamente. Esto es lo que está pasando en el mundo entero. A continuación las noticias al minuto. Esto es lo que está pasando en el mundo entero. A continuación, las noticias al minuto. Y Samuel, oye, mira qué noticiazo es. Primer Tremenda frente noticia. frío, Samuel, que estaremos nosotros experimentando. Llegará al país el fin de semana y por fin podrá disminuirse el calor un poco. Y podrá tener, podamos tener más coherencia, señores, porque hay mucha gente ya pusieron sus arbolitos, pero con este calor más el arbolito, había como un contrato que no era como medio coherente, ¿verdad que sí? Pero ahora con este frío que llega eh, a República Dominicana y primero estará frente a Haití, eh, eh, porque estará, viene del norte, y bueno, algunas montañas del país, como Constanza, que siempre es fría, pero estará más frío y otras. Eh, montañas eh, y provincias que están un poquito altas podrán experimentar de esto y me siento totalmente bien porque amo el frío y por fin, ya era mucho tiempo con calor y con una buena noticia dice que a partir del fin de semana o sea que ya estamos a la vuelta de la esquina para que la temperatura disminuya y empiece lo que es el fresquito ya navideño eh, toda temporada claro que, que muchas que personas sí. aman y que de verdad... Punchos familiares se pueden reunir, eh, amigos lejanos, madres y cónyuges se reúnen en esta temporada. Exacto. Es un momento muy alegre y de verdad que sí, que el frío le dé el toque sí. a este país tropical a y este caluroso. Tropical y como dije ya por fin, la persona saquen sus arbolitos navideños, ya usted puede ponerlo, colocarlo, hay mucha gente que lo pone de septiembre a finales de septiembre, pero ahora sí vamos a estar coherentes con el navidad, ¿verdad? Claro, el verano claro. y el frío. Y también, esto como dije al inicio, ese primer frente frío, obviamente eh, viene del norte. Y Haití, por ejemplo, va a ser el primer en experimentar, porque viene justamente en el norte. Haití se encuentra de esa parte y ¡chip! Llegará hacia nosotros. Así que, felicidades a todos los dominicanos, ya por fin, eh, formalmente ya si llega el estaremos frito. en verano. Y como bien mencionaste, Samuel, el tema de hoy es súper interesante. Pero, ¿qué tal si nos vamos a una primera pausa comercial? Claro, sí, y claro. cuando retornemos, inmediatamente desarrollamos el tema de hoy. ¿De claro, claro. Dale. Esto es Pentágono Radio. Ya regresamos. La Fundación Global de Democracia y Desarrollo, en conjunto con su Centro de Estudios de Seguridad y Defensa, se complace en invitarles a la decimocuarta Cumbre Internacional de Seguridad y Defensa que se celebrará en el Centro León de nada más y nada menos que la provincia de Santiago. Este 18 y 19 de octubre tendremos a más de nueve expositores internacionales conversando sobre temas de inteligencia artificial y Big Data y cómo estas nuevas tecnologías Van a ayudar a mejorar la seguridad ciudadana de la República Dominicana. Los esperamos por allá, así que no se lo pierdan este 18 y 19 de octubre en la Ciudad Corazón. Y ya regresamos aquí, estamos de vueltas, eh, continuando el tema sobre la resiliencia. Un tema que hablamos ayer, nos quedamos con mucha ganas de seguir eh, indagando en el tema. Y algo que de verdad muchas personas yo sé que fueron edificadas. Nosotros mismos aprendimos mucho, pudimos sí. también aportar cosas a nuestra vida que, que nos sirvió de provecho. Es así. Y señores, la palabrita para mí es complicada de pronunciar, así que yo le dije a Samuel que. <laughs> Que inicie él con el nombre, porque yo cada vez que, cada vez realmente que yo es, eh, intentaba decir la palabra, Samuel, decía resiliencia y en verdad es resiliencia, ¿verdad? resiliencia. Sí, <laughs> ya ustedes saben, mi gente, yo no sé por qué se ha hecho tan complicado para mí. Pero como bien Samuel explicó, vamos a darle continuidad al tema y para tener un contexto, ¿verdad? Del, del tema, el jueves pasado hablamos de que la resiliencia, era este, la capacidad, Samuel, de, del ser humano de desarrollar, de poder resistir a las adversidades, de poder estar paciente, tener un dominio propio, una inteligencia emocional, estar calmado frente a las diferentes situaciones de la vida y tener esa capacidad de, de, de estar eh, sobrio y tranquilo a pesar de tener dificultades, de hecho, temas dolorosos, tanto emocionales como también físicos. Y hoy vamos a darle continuidad al asunto de algunos ejemplos, algunos ejemplos de la de la eh, resiliencia. Claro, claro, y me gustaría empezar por uno de tus ejemplos, José. Un ejemplo que tú has tenido sobre la resiliencia que haga marcado tu historia, que tú puedas decir, bueno, en tal ocasión en mi vida, yo pude tener lo que es la resiliencia. O sea, que todos estamos por un momento, decimos, bueno, eh, me tocó experimentar sí. con mis propios ojos, pude ver eh, algo que me pasó, cuéntame, se pasó, te pasó una experiencia que tú puedas sí. decir, wow, eh, viví ese momento. Sí. señores esto no lo organicé con Samuel, Samuel me agarró primera base con <laughs> esta pregunta, pero aquí vamos. Realmente sí, fíjate, que yo creo que una de las cosas que el ser humano más constantemente pasa es, son los temas emocionales, tú sabes, y, y de parejas, de relaciones inter, interpersonales. Entonces, anteriormente, pues, uno va viviendo diferentes experiencias. Por ejemplo, yo he tenido relaciones que han fallado, ¿verdad?, a nivel emocional, amorosa, y qué sé yo... He sentido dolor, pero luego de experimentar eso en, en otras relaciones, ¿verdad? Quizás ahora mi forma de percibir las cosas y de, y de pasar ese proceso es diferente. Entonces, como que he aprendido a verlo de una manera diferente hasta cierto punto. Duele, pero como que ya no es como la primera vez. No sé si, no sé si me entendiste, no, claro. Entonces, como que esa parte de la inteligencia emocional y en ese aspecto específicamente, creo que yo he aprendido algunas cosas. Y hay muchísimas otras que no las recuerdo, pero de seguro que sí he dicho... Ey, eh, ya esto lo viví, ya esto lo pasé, sé lo que va a pasar, cómo me voy a poner, etcétera. Entonces vamos a tomarlo diferente. ¿Y tú, Samuel? No, claro que sí. <risa> <risa> tú no has sido la excepción. No Todo en la vida pasamos por momentos que no ha tocado eh, ser resiliente. Sí. No ha tocado pasar por situaciones que han madurado más nuestro nuestro carácter, mm -hmm. nos han hecho madurar más como personas. Inclusive... Eh, eh, tuve situación, una, no recuerdo, cuando era niño, a los 16 años por ahí, yo me enamoré de una chica, eh, perdidamente, la cual eso me hizo abrir los ojos, en el sentido de que eh, jugaron conmigo con mi corazón, y eso me hizo despertar y decir, wow, hay que madurar. Sí. Hay siete etapas que uno, siendo ingenuo, sí. uno no la madura porque son cosas que uno tiene que pasar, pero no puede pasar por ahí. Y eso, en verdad, emocionalmente afectó mucho a mi vida. En el sentido que yo duré prácticamente un mes sin comer. Ya tú puedes wow. saber. Que por ahí, por mi ganancia, no, lo que pasaba era agua, Gustavo. <laughs> era agua. Y eso fue algo que que para mí fue... Afrontar esa situación para mí fue un poco difícil. Digo muy difícil porque no tenía un mentor de que me dijera, mira, eso pasa, eso son cosas que le pasan a cualquiera. Sí. Eh, quizás eso fue tu primera vez, ya para la próxima tú no te vas a enamorar ciegamente. Sí. Ya tú vas a tener más madurez. A mí nadie me dijo eso. Yo tuve que sufrir eso solo. Sí. Hasta el punto hasta, hasta de perder el libra, tú sabes, porque no uno tiene apetito, eso te quita el apetito. Sí, mira, fíjate que eso lo tenemos como muchísimos seres humanos, me pasó, te pasó, y justamente de eso se trata la resiliencia, hay uno de los ejemplos de tener la inteligencia emocional, cuando Exacto. nosotros tenemos o desarrollamos la inteligencia emocional en nuestras vidas, nosotros podemos conocer más nuestras emociones, y como yo decía cuando me preguntaste si yo he tenido un momento así, esto me ha permitido pues conocerme un poquito y decir bueno ya ya pasé por aquí yo sé lo que se siente se lo he vivido voy a pasar otra vez por aquí porque me tocó por ejemplo pero voy a tener una actitud diferente a, ahora mismo yo no, yo no dejaría de comer ¿no? me imagino claro. que ya tú no dejarías de comer no, tampoco no, no, ¿verdad que sí? ya quizás tú dirás no esto va a pasar ya yo lo experimenté y seguí hacia adelante pero justamente eso que nos tocó a nosotros que muchos jóvenes están pasando por eso adultos y todas las edades una de las cosas que podemos desarrollar, Samuel, es la inteligencia emocional. Algo, un algún tema interesante que luego podemos hablar sobre eso. Y eso, fue un, un psicólogo. Claro. Sí, no, no, eh, que ese tema es un tema súper interesante porque sí. si usted fija, inteligencia emocional abarca prácticamente todo. Uh -huh. Por ejemplo, yo en mi caso, hay dos tipos de inteligencia, hay dos tipos de personas que son inteligentes, que se consideran eh, que quizás una materia eh, le va bien eh, en cualquier tipo de nota, sacan A. De 100, sacan los 100 puntos. O sea, son personas que tienen una inteligencia. eso No sé cómo le llama esa inteligencia, le llamaría como eh, inteligencia intelectual, prácticamente, para así decirlo. Pero hay una inteligencia que es muy importante, que es la emocional. Sí. ¿Qué hacer en el momento adecuado? Hay personas que están manejando en una carretera y ven rápidamente y vienen una patana por encima de ellos y que de repente hay un motor de la izquierda, doblan, saben qué hacer, saben qué hacer en un momento, una situación de pareja que todo se está yendo a la borda. En el trabajo que tú sabes hacer en el momento adecuado. Es una inteligencia emocional muy importante. Que sí. yo prefería, yo prefiero tener quizá un poco más de inteligencia emocional que una inteligencia intelectual. Sí. ¿Por qué? Porque de nada me sirve saber cinco libros y la hora de yo poder resolver cuando me pasa una situación, que va a inmóvil, sí. intacto. ¿sabes? Tú dices, como que guau, wow, pero no haga nada, no, no, no hay que hacer. O ah, me quedo como, como intacto, o sea, es muy importante el Hoy en día es que se le da mucho, mucha importancia a eso, Samuel, pero realmente antes no se le daba importancia a eso como ahora. Y ojalá que todos podamos desarrollar esa parte y esa habilidad. Y también otro de los ejemplos que podemos hablar de, de una persona que, que sea eh, resiliente uh -huh. es el autoconocimiento, algo que debemos de desarrollar, la parte en la que tú tienes un momento contigo mismo y empiezas a reflexionar sobre tu vida, sobre tus acciones, sobre tus pensamientos, sobre tus comportamientos, hábitos. Y yo creo que es importante también nosotros desarrollar eso, que eso se desarrolla aparte. Claro. Pero hay un enemigo bastante fuerte que nos impide tener un tiempo con nosotros, y es la tecnología. En las redes sociales, en los TikTokers, los YouTubers, los Instagramers, los, cualquier redes sociales la tecnología nos impide, nos absorbe bastante tiempo y nos quita ese momento de nosotros poder pasar con nosotros mismo tiempo y de conocernos y poder ver nuestras debilidades y decir, mira, tú es mal y todo no corregir eso. No hay una manera de que yo lo pueda hacer si yo no te paso tiempo conmigo mismo. Y lamentablemente, a veces yo prefiero estar en mi celular que hacer otras cosas productivas para mí mismo como persona. Yo creo que eso es parte también de un amor propio, poder dedicarte tiempo a ti mismo. Claro, claro. Y a veces tenemos que entender que hay que bajar el sonido al mundo uh -huh. para poder encontrar nosotros mismos, saber qué etapa de nuestra vida ha cambiado, dónde nosotros estábamos 10 años atrás, dónde estamos ahora. 10 años, eh, futuro, cuáles son las metas que tenemos, qué cumplimos, que nos propusimos tres años atrás, que ahora la ten, no la tenemos. Y como tú dices, es un enfoque que se ha perdido mucho tiempo, al tal punto de tú decir, wow, pero ¿en qué perdí tanto tiempo? Hay personas que, sabes que TikTok, tú entras a TikTok y fácilmente dura hasta cuatro y tres, o dos horas y tú no sabes en qué perdiste el tiempo. Sí. Prácticamente. Y te da ansiedad, produce ansiedad. Sí, porque La gente no que... sabe, pero produce <laughs> ansiedad, señores. Produce. Usted está metido 24/7 en una, en, en un celular, por ejemplo, va, hipotéticamente TikTok, que lo uso también porque me entretiene, pero a veces tú te descuidas y pierde mucho tiempo y tú te quedas inquieto, como que tiene que hacer algo pero no lo hace porque está como como esclavo a eso y es muy cómodo. Siguiendo con el ejemplo, Samuel, otra de las cosas también que nosotros podemos desarrollar eh, o, o, o son parte de una persona que desarrolla la capacidad de ser resiliente es también la flexibilidad al cambio señores somos nos rehusamos mucho al cambio todo esto que estamos hablando de la inteligencia emocional el conocerse a sí mismo los cambios y resistirse a los cambios son cosas que no se enseñan se enseñan todo lo opuesto vivimos todo lo opuesto a esa realidad a esa verdad y una persona que desarrolla eso también es flexible a los cambios y ojalá que todo el mundo fuera Flexible el cambio, porque eso te ayuda a salir de la zona de confort, te ayuda a salir de lo que tú estás cómodo. Y también yo sé, señores, que el miedo es natural y desconocer algo produce miedo. O sea, el que tú no conozcas qué va a pasar en el futuro, el que tú no conozcas qué va a pasar cuando te vaya de República Dominicana a otro país de inmigrante, cuando tú tomas un trabajo y aceptas otro, cuando tú tiene una decisión de relaciones, que esta persona y la otra, que tú no sabes cuál decidir, que tú no sabes si voy a decidir esta porque me va a ir mejor lo que sea. Todo eso produce ansiedad y miedo a lo desconocido y es normal, pero desarrollar la capacidad de resiliencia, Samuel, también te permite desarrollar la capacidad de ser flexible a los cambios. Claro, sí, porque siempre viviremos en cambio continuo. O sea, Toda nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar, siempre vivimos en cambio, o sea, nuestra vida va cambiando. Eh, vamos desarrollando mejores hábitos, mejores eh, maneras de hablar eh, Relaciones diferentes con personas Y todavía se trata de un cambio Hay cosas que nosotros pensábamos que en este tiempo no la íbamos a tener Pero ya la tenemos, gracias a Dios Es porque lo, el cambio es lo que, lo que va avanzando Si tú te fijas, todo en la vida sigue igual Pero lo único que no se detiene es el tiempo uh -huh. Y el tiempo va pasando más rápido y más rápido y más rápido y tú vuelves y mira atrás, cinco años atrás, y tú dices, wow, pero yo estoy aquí donde estoy ahora. O sea, nosotros crecimos. Quizás José, cuando tiene 17 años, no tenía barba. Mira, ya José tiene barba. Yo tengo o sea, barba. prácticamente sí. los, a los cambios. Yo tengo 18, sí. Yo tengo 18 años. Y de, claro, año los cambios, los <laughs> Claro. Del año pasado ahora me creció barba. Claro, y adaptarse a los cambios, lo que. A lo, no, eso fue minocidil Entonces. adaptarse a los cambios es algo como que, que a veces cuesta. Sí. sí. Pero los cambios serán continuos, siempre sí. serán cambios que tú dirías, wow, pero estoy aquí, no sé qué hacer, yo no me esperaba tal situación. Tienes que, que afrontar la situación, uh -huh. afrontar el, el, los cambios, afrontar la, la vida dura que viene, porque vendrán cosas mejores, como también en el camino habrán barreras, habrá obstáculos sí. que impedirán que tú avances al destino que tú te has tramado en tu mente. Sí, no hay crecimiento sin adversidades Exacto. y cambios. Otra de las cosas que también nosotros podemos desarrollar cuando tenemos la cuando desarrollamos, que la redundancia, la capacidad de la resiliencia, resiliencia, es ser optimista. Es algo que nos falta a todo el mundo, el optimismo. O sea, ver las cosas de una manera diferente. Exacto. Eh, como lo explicamos el jueves pasado, que, que no, o sea, no está de más poder eh, hablar de eso una vez más ahora brevemente. O sea, que si yo, eh, que si se me picha una goma... Cuando estoy haciendo una diligencia, estoy urgente, nunca sabe qué puede pasar. No, a veces claro. quizás son cosas de la vida, de Dios, de lo que usted quiera creer que le está le está, está a favor de usted para que quizás otras cosas mayores se puedan avecinar. Exacto. Qué sé yo, que si eh, me cancelan una fiesta que tenía, lo que sea, que no sé, que... que... Okay. siempre el vaso medio, medio vacío, medio... Exactamente. Como dice Gustavo, ustedes no lo ven, señores, pero está el control más letra de cámara. Eh, Ser optimista ayuda bastante porque me ayuda también a tener una actitud diferente frente a las cosas. Y yo siempre digo, o sea, si las cosas están y los problemas están, Samuel, o sea, ¿por qué yo debo de entonces enf enfrentarlo con una cara mal? No es que no moleste, no es que no sea incómodo, no es que no nos duela, no es que las emociones no nos hagan explotar, pero... Al final ya está, o sea, ¿qué más da? Ya está ahí, vamos a cambiar la actitud. Y fíjate que tú tocaste un tema muy importante sobre la actitud que tú tomas al momento de tu eh, cruzar por una adversidad. Cuando nosotros nos levantamos y salimos, no sé si todos saben, uno lo primero que debe hacer una persona humana es siempre decir Señor, gracias por un nuevo día, uh -huh. porque Dios le dio el placer de otorgarte en su agradecimiento, uh -huh. su infinita voluntad otro día nuevo. Pero si tú te fijas, cada vez que tú sales a la calle es un reto más. Ahora, depende de ti la, circu la situación y la manera de pensar que tú tomes con cada cosa que te pase. Ya sea que saliendo ahí eh, a la esquina de tu casa, se te atraviesa un motorista calibrando y quitada te choca la mica del carro, Dios te libre. La situación que tú vas a tomar, ¿cómo tú puedes tomar esa situación? ¿Sabes? ¿Cómo tú vas a tomar en tu primer momento de la mañana? Y si tú tomas una mala decisión o una mala actitud, tu día, el día entero... Hablará de eso. Uh -huh. O sea, en el trabajo te va a pasar igual, en la universidad te va a pasar igual, hasta con tu esposa te va a pasar igual. Ahora, si tú tomas una actitud diferente y tú ves que te pasa cualquier situación y tú ves que la cosa va marchando mal, y dices, espérate, algo está pasando, déjame yo respirar, tomar un respiro y decir, Señor, gracias por todo. Eh, en verdad, esto yo no quería que pasara, pero ya pasó ya, un respiro. Y las cosas son diferentes. Lo digo porque me pasó el próximo sábado. Yo iba para la universidad y dejé a, a mi esposa ahí en la casa de, de una prima con mi hermana y cuando vuelvo, me encuentro en un tremendo tapón, tenía que estar a las 10 de la mañana en la universidad. Y cuando vuelvo que voy para la universidad, me voy por el puente flotante, el puente flotante estaba cerrado. Cuando me devuelvo por el puente flotante, me encuentro con otro tremendo tapón y le doy de nuevo por la San Vicente. Y la San Vicente tuvo que dar otra vuelta de nuevo para allá botado. Entonces, cuando lo doy por la Duarte, ya tú sabes el tapón que había en la hora pico, a la las 10 y mío. pico. Yo llegué a la universidad a las 10 y media de la mañana, a las, a las 11 y media de la, de la mañana. Cuando tenía que estar a las 10. Y ya yo estaba prácticamente sí, Dios mío, ¿por qué? pero me tocó aprender a respirar y poner a cantar, a cantar canciones en la, en, la, en la guagua porque dije no tengo de otra. Entonces mi, mi día empezó a marchar bien después de las 2 de, la de la tarde cuando yo aprendí y respiré. Pero si yo he seguido normal, yo estaba que yo dije al pozo, esposa mía, mira, otro día cuando voy a la universidad tú vas a tener que con Uber y yo no te <laughs> llevo. Porque mira, perdí el tiempo. Entonces, ¿qué te digo con esto? Eso es la actitud, como, la actitud que tú tomas en el sí, momento correcto y es algo muy importante. Lo que tú dices es un ejemplo vivo que pasamos constantemente todos todo nosotros. Y, y mira, es justamente ser optimista, cambiar esa actitud. Nos va a ayudar a no hacer que otros paguen por las cosas no, que no claro. pasan. Otros que quizás tengan que ver y otros que quizás no tengan que ver. Otra de las cosas también que podemos nosotros hacer cuando desarrollamos la, la resiliencia, eh, resiliencia, es también rodearnos de personas similares a nosotros. Tú Sabes, cuando tú estás en crecimiento, tú cambias como el chip de tu mentalidad, de tú ves las cosas diferentes. Repite tú eso de modo, la... pero enfócalo bien en la cámara. Eso que. Cuando tú desarrollas la. Rodearte de personas, que eso fue un tema <laughs> muy importante. Cuando tú te, eh, quieres desarrollar, perdón, la resi resiliencia, eso vamos a tener que clausurar, vamos a tener que buscar un sinónimo de eso. No, <laughs> para, también, mí, para mí, <laughs> para mí. O parafrasearlo. Eh, uno también desea rodearse de personas que sean como uno, que tengan el mismo pensamiento, que puedan contribuir de una manera a nuestra vida, sumar, que piensen igual, porque a veces tú te rodeas de personas tóxicas, pero hay personas que, que no piensan como tú, que no tienen ese misma cosa, eso que tú y yo pienso que los ánimos se pegan, tú sabes, los ánimos se pegan, o sea, si yo estoy incómodo y estoy mal, fácilmente puedo que tú también estés mal incómodo, porque puedo hacer cosas que también a ti te dan inc incomodar por el simple hecho de yo estar también incómodo. Entonces rodearse de personas que valgan la pena. No me malinterpreten. Debemos de ser empáticos y comunicarnos con todo el mundo. Pero cuando hablo de círculo, de rodearte, de que sean parte de tu círculo, de amistad, de, de familia, de lo que sea, tú tratas de elegirlo adecuadamente, como eres tú, como tú eres, como tú piensas. No, no, claro. Y ese tema es algo impresionante, rodearte de personas que en verdad tengan aspiraciones, tengan una energía diferente, porque como tú dices, la, la energía cabiba, una persona con un corazón contrito, una persona, eso se pega, uh -huh, literal. Eso, eso se pega. Yo siempre he dicho eso, siempre una persona debe estar siempre aliado a personas que tengan deseo de crecer, deseo de superarse, deseo de echar para adelante, deseo de estudiar, deseo de decir, hoy oh, yo cambio de, de vida, hoy oh, yo cambio de actitud, yo no vuelvo a hacer lo mismo que era ayer, hoy tengo un nuevo enfoque hoy oh, yo llegaré, yo triunfaré, mis sueños no serán frustrados. Cuando nos rodeamos de personas así, que tienen esas aspiraciones, tú como que te avives, wow, pero es, esa persona, ese es, es de lo mío prácticamente. Ahora, cuando nos rodeamos con personas dice, tengo todo frustrado, todo me está yendo mal, no me mancha bien la cosa, eh, ayer me fue mal, ayer no traté, busqué un trabajo y no me lo dieron. Entonces, así mismo te, te da la vida a ti, como que te golpea con eso, porque te está transmitiendo una, una, una fuerza negativa, que la gente a veces no entiende eso, pero es algo muy importante. Cuando vive una gente que está quejando al lado mío, yo prácticamente le digo, zapatea. Yo me voy. <laughs> Esta hablando un poquito como chistosa, <laughs> pero en verdad arranco, José. ¿Sabes por qué arranco? Porque yo necesito cada día más tener nueva fuerza, porque hay un enfoque. Y en verdad hay que, hay que, hay que zapatear, porque si no lo hacemos así, nos contagiamos. Y prácticamente sabemos nosotros que nos no estamos, no estamos contagiando. Es igual que un trabajo. Doy, tres, no. Yo, me, este trabajo me tiene alto. Que todos los días en el aeropuerto, un delay. Que estos vuelos, que esto y que lo otro. Pero tienes cinco años y no renuncian. O sea, que no, no te quejes. Solamente agradece y las cosas van a ser mejor. Cógelo a chistes, los eh, Un amigo me dijo, coge la cosa como un relambillo a veces, de vez en cuando. Porque todo te todo todo viene, todo va. Pero dependiendo de la actitud que tú tomes, que te va a ir bien en la vida. Uh -huh. ¿Entiendes? Eso correcto. Entonces, si tú tomas una actitud negativa de que te va a ir mal, que te está yendo mal, prácticamente a día de día, entonces, se va a ir. Todo, todo y ojo, Samuel, eso que hablamos de la de personas, escuche esto que le voy a decir, gente que está en sintonía con nosotros. Esto incluye a la familia, señora. A veces tenemos familias que, que no nos hacen bien. A veces tenemos hermanos, padres, lamentablemente, tíos, familiares, que no nos hace bien relacionarnos con ellos. Y esto es un tema delicado porque la gente suele malinterpretarlo, porque la gente cree que uh -huh. tú tienes una cuota de responsabilidad fija y que tú tienes que estar ahí porque ti, porque no. Si su hermano, si su padre y su madre no pueden comprender el enfoque que usted tiene y no pueden ayudarle también a que usted pueda crecer y que usted pueda lograr lo que usted desea, entonces, y cada vez que usted se junta con su mamá y se junta con su papá, usted le explica: Mira, mami o papi o lo que sea, eso no me hace bien, vamos a cambiar de tema, no vamos a hablar de chisme, mejor vamos a hablar de lo, de otra cosa, o no te quejes tanto, lo que sea, y tú sabes que te está afectando emocionalmente a ti. Lamentablemente, a veces también hay que zapatear a los familiares. No, claro. Suena como fuerte, pero es una realidad, señores. A veces hay que zapatillar de los propios familiares para uno también poder sentirse con, en paz y en tranquilidad y que también va evolucionando. Claro. Otro ejemplo que lo dimos al principio, nos adelantamos al desarrollo del tema, justamente, ejemplo de una persona resiliente. De una persona resiliente, cuando tú lo mencionaste, es una persona al principio, una persona también que está pasando por un amor no correspondido. Eh, la vez la como que en tu caso Samuel como lo pusiste te pasó la primera vez te dolió muchísimo no comiste durante un mes no sabía cómo sobrellevar la, la, la el, el que el que te rechazaran el que el que no estuvieran contigo igual que me pasó a mí a mucha gente pero hoy en día vuelve a pasar eso y ya es diferente entonces una persona que tiene esa actitud hoy en día desarrolló esa capacidad hoy en día te pasa igual y ya tú no respondes igual Exacto. otra cosa también una, una superación de, patológica qué sé yo un deceso de un de, de, de un de un ser estimado. Eh, señores, mira, la muerte es un tema también que, que tiene que, que, que conversarse. La gente le tiene miedo al tema de la muerte. Yo creo que eso debería de ser una conversación entre familias, hablar de la muerte, porque es algo que todo el mundo va a llegar ahí. Y a veces no está mal que tú puedas expresar que tú quieres que te, cuando te muera te entierren de tal manera, que te gustaría que pasara esto, que te gustaría lo otro. Señor, el tema de la muerte es un tema y es un tabú, honestamente. Yo creo que deberíamos todo el sí, mundo tabú, conversar ¿verdad? de eso. Porque nadie, es algo, nadie, nada, habla, de nadie eso. habla de eso y la gente tiene miedo. La gente piensa, Samuel, que cuando tú hablas de eso, ya yo me voy a morir al otro día. Eso es lo que la gente piensa. Como que relaciona el hablar de la muerte, tú vas a morir. No, es un tema que se debe conversar. Es un tema que se puede conversar entre las parejas, entre los familiares. Eh, y a veces me voy más lejos. Hablar de eso de esa de cuando tu vida se acabe cuando tu vida termina aquí en la tierra a veces puede hasta motivarte a que tú tome acción en el presente uh -huh. cuando tú recuerdas de, cuando tú hablas sobre eso y tú piensas de que ay cuando me muera o lo que va a pasar tú como que es como que te remenen tú dices no pero tengo que accionar ahora yo tengo que hacer algo ahora Ahora que yo estoy vivo y que estoy bien, yo tengo que disfrutar la vida de una manera sana, ser productivo, ayudar a otros, lo que sea que tú quieras hacer que para ti sea valioso y te dé satisfacción, tú lo piensas en ese momento. Un silencio ahí. <laughs> Hablaste por mil años. Es una realidad, Samuel. Este. Y que no, y que cuando nos damos cuenta sobre, sobre ese punto, eh, nos damos cuenta que nosotros somos humanos. Y para aprender algo que nosotros somos humanos, tenemos que saber de que todo, todo lo que estamos en esta tierra, algún día vamos a morir. Dejaremos padre, dejaremos madre, dejaremos hermanos, dejaremos esposa, esposo, hijo, parientes, pero todo vamos a partir de esta tierra. Sí. O sea, en el presente, el presente te toca a ti, te corresponde a ti saber qué tú vas a hacer, qué actitud tomar, si tú. No ha perdonado a esa persona la que, que te está haciendo daño desde muy hace bien, años atrás. Es el tiempo de que tú, tú empieces a perdonar a esa persona. De que tú viva tu vida tranquila y feliz eh, contigo mismo. Sobre todo que conozcas a Jesús, eh, el único que te dio la vida, el único que te, que te perdonó de todos tus pecados. Para que cuando tú partas de esta tierra tú entiendas y digas: Wow, verdaderamente viví bien en esta tierra. Tuve bien con todo el mundo. Busqué la paz con todo. Porque ahora estamos bien, como tú dices, José pero a veces nadie habla de ese tema porque a todo el mundo le duele ese tema, porque la gente no quiere morir, nadie quiere morir, prácticamente todo el mundo quiere vivir, pero lamentablemente es un hecho muy penoso que deberíamos, deberíamos hablar y deberíamos tocarle en punto para que la gente entre en sí. Eso es correcto. Y, señores, ya estamos finalizando el programa del día de hoy, pasó rapidísimo, pero sin antes, eh, quiero que nosotros reflexionemos sobre este tema, señores. La única manera, Samuel, de nosotros poder cultivar esta, este hábito y que sea parte de nuestras características como personas es que seamos conscientes de nuestro presente, que seamos conscientes de nuestras acciones, de lo que nos hace falta como persona, uh -huh. de lo que puede ayudarnos a crecer, de lo que puede ayudarnos a... ...a que seamos más conscientes... ...y que las decisiones que nos toca enfrentar... ...en nuestro día a día... ...que tomamos muchas decisiones a diario... ...sean la más apegada... ...y la más sensata posible... ...a pos de beneficiarme a mí... ...a lo que me rodean... ...esto que yo estoy diciendo no es fácil... ...porque a nosotros, a ti, a mí... ...a todo el mundo nos cuesta bastante... ...poder recordar... ...que esa es la actitud que tenemos que tomar... Uh -huh. ...ahora lo podemos hablar y nos sale... ...y fluimos y muchísimas cosas... ...pero el momento de accionar... El momento en que yo me encuentro ahí, en ese punto, entonces, es ahí realmente donde yo demuestro si yo realmente deseo y tengo la fuerza de voluntad para yo poder tomar acción en lo que yo aprendí en esta tarde. Y lo que yo he aprendido durante el resto de la vida, por el 80% de las cosas que aprendemos, lamentablemente no las ponemos en práctica. No, lamentablemente no. De modo, señores, que hemos llegado al final, Samuel. Lamentablemente el caso, ya hemos terminado. <laughs> Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Señores, eh, gracias por estar en sintonía con nosotros. Gracias realmente por eh, brindarnos de su tiempo cada jueves. Gracias, a Radio Funglode, por eh, permitir que estemos aquí, poder compartir con ustedes temas relevantes e importantes a poder del desarrollo de ustedes y de nosotros también, porque aprendemos a muerto. No, claro, cosas. No, muchísimo. Eh, también nos edificamos, así como ustedes que nos escuchan. Estaremos el próximo jueves. Samuel estará aquí el próximo jueves. Yo no estaré, estaré fuera del país. Pero Samuel tendrá unos invitados sí. que vendrán, Samuel, desde Ecuador. Sí, estarán desde con nosotros. A ¿Y sí. qué tema vas a tocar con estarán ellos? Estarán tocando el tema sobre la familia. La familia. Muy importante. Sí, o sea que ya ustedes saben, no se pierdan el próximo jueves. Samuel estará con invitados aquí hablando sobre la familia. Y yo sé que va a ser de edificación para ustedes. Y para mí también, que lo estaré viendo desde donde esté. Ya tú sabes, José, feliz viaje, que lo aproveche y que te vaya bien Excelente. con Dios delante. Gracias, señores. Nos vemos hasta el próximo jueves y que tenga feliz resto del día y fin de semana.